La firma consignataria Alfredo S. Mondino estuvo concretando un nuevo remate Feria General en las instalaciones de la Sociedad Rural de Olavarría. 3.064 cabezas se colocaron junto a su representante, Ezequiel Urcade. Martillo de Alfredo, Roberto Mondino y de Julián Vicondoa, vamos a compartir lo que sucedió en placas, en imágenes y luego en la palabra de protagonistas. Mondino en Olavarría, 3.064 animales. Vale, muchachos, franca, pesa, vale, 60 pesos, 50 de alto. 8, vale, 5. Hacienda La Balanza, 1.416 en total, 404 vacas gordas de 40 a 55, promedio 44 a 69, 643 de manufactura y conserva, 32 con 50, 41 80, promedio 38 42, 61 toros de 38 con 50 a 51 50, promedio 47 24, 132 novillos de 58 a 64, promedio 60,82, y 176 vaquillonas de 53 a 65, promedio 59,82. 1.416 a la balanza, Mondino en Olavarría. Un sueño me parece que se ha hecho realidad. Hoy más de 3.300 cabezas, 1.200 gordos, me parece que un remate bárbaro después de apostar tanto para llegar a este objetivo. La verdad que sí, yo agradezco mucho la confianza de la gente. No pensábamos llegar tan rápido a llenar la sociedad rural como hoy. Y muy, muy agradecido por todo. Un dato estadístico que me lo dio la gente de la rural. Hacía 18 años que no había más de 3.300 cabezas. Me parece que es un dato más que significativo para ustedes. La verdad, es un honor también para nosotros. Y bueno, muy buena instalación. Agradezco siempre a la sociedad rural. Destaco la labor de Ezequiel Urcade y de su equipo. Gracias a la confianza de él. Y bueno, la gente, la confianza que nos depositó la gente tan rápido, ¿no? En tan poco tiempo. Mucha hacienda La Balanza, negro. Y sí, había 1.200 vacas solamente, no había 1.700 en la balanza, por lo menos. La colocación de la invernada me parece que se destacó porque era todo arriba de 70. Todo arriba de 70, la verdad que son muy bien, muy firme. Más el macho y la hembra también. La razón, la hembra, el macho arrastró a la hembra, digamos. Pero yo venía confirmándole ya a todos la suba de invernada, porque la zafra se termina, la gente sale a comprar, ya cosecharon, y se va a producir esto de que va a haber un faltante de invernada. Gracias, negro, y felicitación. Gracias a ustedes por estar siempre presentes, especialmente a vos que estás en todos los remates, muchísimas gracias. Jorge Martín de la Serna anuncia su próximo remate. Miércoles 12 de junio, en la Rural de Bolívar, 800 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 15 vaquillonas con garantía de preñez, Aberdeen Angus, marca líquida de Alberto Ciarzolo, excepcionales. Te recuerdo, el miércoles 12 de junio, en Bolívar, Jorge Martín de la Serna, 800 vacunos. Delante los 5 con 20, con 40, 60, 80, 80 que no, 5 con 40 quedaste ya los 5, 20, 41, 2,
Bien, 5 a 40 fue la avenida. 5 a 40, 60. 60 a 80. 80 al fondo. 80 a los 6. 6, 6 con 20. 6 con 20, 20 a 40. 40 a 60. 60 que no. Sí, 6 a 40 tengo una, dos. Bien, 6 a 40 fue la avenida. 6 a 40. Para cualquiera, 15 mil pesos tengo, arranco hoy. 15 mil pesos, 15 con 2 y 2 con 4 y 4 y 6, 6 con 8, 16, 6 con 2. 6 con 2 y 2 con 4 y 4 y 6, 6 con 8, 6 con 7, 16, 7, 16, 600, tengo a mi derecha una, 16, 6, 2, 700, 800, 800, 900, 17, no, 16, 9, 1, 2, y el 9 se va, no espero más, no, a la video, no hay más. Pasamos ahora a los machos, 867 en total. 74 de menos de 160 kilos, 64, 69, 93, promediando para esta categoría 6806. 193 terneros de 160 a 180 kilos, 69, 66, 76, 83, promedio 73,30. 449 terneros de 180 a 200 kilos, 66, 67, 76, 92, promedio 73,47. 138 terneros de 200 a 230 kilos, 61, 82, 72,30, promedio 66, 61. Y 13 terneros de 230 a 260, 62,13, 14.600 pesos al bulto. Mondino, en Olavarría, 867 machos. Las hembras, por su parte, totalizaron 763, 98 de menos de 150 kilos, 58,40, 62,86, promedio 60,14, 139 terneras de 150 a 170, 59,88, 62,35, promedio 60,95, 171 terneras de 170 a 190 kilos, 58,42, 65,56, promedio 62,63. 158 de 190 a 210, 58,42, 61,54, promedio 59,91. 186 de 210 a 250, 57,94, 62,17, promedio 58,89. Y 11 vaquillonas de 250 a 290, 57,25, 14.600 pesos al bulto. 763 hembras, Mondino, en Olavarría. Para finalizar la subasta, algunos vientres. 9 vaquillonas con garantía de preñez a 23.800 y 9 vacas con garantía de preñez usadas a 17.200. Bueno, recién lo hablaba con Alfredo, el sueño de llegar a más de 3.000 cabezas en Olavarría. Me parece que era toda una utopía hace algunos años. Hoy la realidad me parece que se hizo presente aquí en la feria. Sí, la verdad, un rematazo con muy buen encierre. Queremos, ya lo agradecíamos y agradecerle mucho a Ezequiel Urcade, a todo el equipo que se ha armado acá, los chicos de la provincia también que han venido a colaborar, todo nuestro equipo que vinieron de muchos lugares. Sí, me parece un remate sobresaliente, fue por la calidad, por la cantidad. Había un encierre de vacas, arrancamos con toda la vaca, 1.200 vacas, todo el consumo, el novillo, la vaquillona, los toros y después todo el ternero, que había tropas realmente muy destacadas. Bueno, hicieron un remate, veíamos hasta el último lote de la rural con Hacienda, ¿no? También le contaba de un dato que me decía un integrante de la rural, hacía 18 años que no se encerraban 3.000 cabezas. Me parece que un orgullo para usted. Sí, la verdad que sí, muy... Bueno, muy... Era un lugar que un desafío. Al principio lo tomamos con mucha seriedad, con responsabilidad, venir a rematar, a trabajar. Estamos un poco lejos, queríamos hacer una alternativa para los criadores de toda la provincia de Buenos Aires y bueno, creo que poco a poco se van logrando, juntándose. Hoy vimos mucho ternero que se fue a Villa Valeria, a Córdoba, a San Luis, a La Pampa. Hubo muchos, bueno, compradores de Santa Fe. Se juntó mucha gente hoy a comprar. ¿Y otro mercado? ¿Ya están los 70 para arriba? Me parece que sí. Hoy en macho estuvo muy firme. En los 70 que
ha habido lotes de cerca de 87 pesos. Y bueno, la ternera todavía me parece que le falta un poquito. Así que bien, bien, esperemos que... Estamos convencidos que de acá para adelante va a faltar. Se adelantó mucho la zafra, la gente tuvo que vender. Y de acá para adelante se va a poner complicado. Para finalizar, Roberto, la importancia de más de 100 remitentes. Sí, quedaron afuera. Así Ezequiel, que hubo que, lamentablemente, decirle que no a algunas tropas. Cerca de 15 remitentes me dijo que no se pudo traer, no había más lugar. Así que bueno, un orgullo poder estar armando esto, que se haya armado esto en Olavarría, desde mi padre a todo nuestro equipo, Francisco Garín, nuestro gerente, Ezequiel acá con todo su equipo que ha armado, que es fantástico, y todos nosotros colaborando. Y hoy con Julián ya debutando oficialmente en el martillo, la verdad que bueno, es un orgullo para nosotros que esté trabajando en nuestro equipo, así que bien todo. Gracias como siempre y felicitaciones. Gracias a vos por estar siempre, Mauri. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Viernes 7 de junio, desde las 9:30 en Villa Huidobro, 1.500 vacunos, Gordo, Invernad y Cría. Viernes 14 de junio, en Buena Esperanza, San Luis, 3.000 vacunos. Y el miércoles 19 de junio, televisado desde la Sociedad Rural de Realicó. Alfredo S. Mondino y sus próximos remates. Martín y Alonso anuncia su próximo remate. Miércoles 5 de junio, desde Coronel Suárez, 1.400 vacunos. Entrando, 750 gordos, 650 de invernada. Destacamos, 450 novillitos y terneros y 200 vaquillonas y terneras. El miércoles 5 de junio, en el Coronel Suárez y desde las 14:30 horas, Martín y Alonso, 1.400 vacunos. También la última. Bueno, ahora les explico lo que estábamos haciendo. Ya seguimos. Acá lo que estamos haciendo es un trabajo de tacto en el establecimiento acá La Providencia, y hemos terminado de revisar un lote grande. Arrancamos muy temprano con la helada y por suerte nos tocó un día bárbaro. El trabajo del tacto en sí, ¿qué mecánica implica? Se introduce la mano por el recto de la vaca, se palpa hacia abajo los órganos genitales y ahí uno puede detectar la vaca que está sin gestación o vacía, la vaca que está dentro de los primeros 3 meses de gestación, que es un desarrollo que uno lo puede estimar con bastante precisión. Nosotros lo estimamos entre 7 y 10 días la precisión en ese diagnóstico. Entre los 3 y los 5 meses es cuando la preñez empieza a desplazarse hacia abajo dentro del abdomen. Ya ahí hay momentos que cuesta un poquito más detectarla, y a partir de los 5 meses en adelante hasta la aparición, lo que uno toca es el ternero, partes duras del ternero, o la mano, o una pata, o parte del torso. O sea que ahí ya se facilita muchísimo. Es un trabajo que realmente, cuando uno tiene la práctica, se puede hacer muy bien, pero nosotros venimos insistiendo en este año con que se puede hacer bien siempre que haya instalaciones adecuadas y gente que colabore con el trabajo. Ustedes ven, en este caso tenemos una manga excelente, una manga larga donde entran 7 u 8 vacas una tras de la otra. En la parte de la casilla de operaciones permite un muy buen manejo de los animales. El cepo no zafa, o sea que la seguridad es muy grande y se puede trabajar con rapidez y con precisión y sin riesgos para la gente que trabaja. Ahora bien,
Este trabajo, digamos que es importantísimo dentro del manejo del rodeo de cría. Es un trabajo que nos permite saber con precisión cómo se ha trabajado a lo largo del año. Yo lo comparo con el momento de la cosecha, la recolección del grano, porque uno ahí sabe, de acuerdo al porcentaje de preñez, qué pasó, o por lo menos lo estima, qué pasó en el año previo. Si hubo una buena nutrición, si hubo algún problema tóxico, algún problema, sanitario. Entonces, ese trabajo del tacto es fundamental. Acá se apartan las vacas vacías, que no están gestantes, y lo ideal es el refugo, es el rechazo, porque por algo están vacías, ¿no? Cuando el grueso del rodeo ya fue capaz de quedar preñado y volver a parir, hay vacas que quedaron vacías, entonces se descartan del rodeo. Y por último, un último detalle que quiero contarles, es que no todo termina acá. Hay que hacer otro trabajo que es fundamental, y es detectar las vacas que no presentan ternero al final de la aparición. Hoy nosotros tenemos acá un lote grande de vacas que ya quedaron preñadas. Bueno, estas vacas tendrían que parir todas, pero, oh sorpresa, no pasa eso. Siempre hay pérdidas. Por una causa o por otra, hay pérdidas. Esas vacas que no presentan ternero, también deben dejarlas. Así que bueno, de esta manera, terminamos con el trabajo del tacto en el establecimiento de La Providencia, con gran historia. Ya nos despedimos, hasta la próxima semana. Cartelera de remate de cabañas y exposiciones. El miércoles 5 de junio, el Rincón de los Pepe y Don Rodolfo de Chazarreta en Tandil con sucesores de Brivio. Y el viernes 7 de junio, en Guanguelene, Hueglén Sur con Monasterio Tattersall. Alicia Beatriz en Saladillo con Siberio y compañía. Y Don Benjamín en Tapalqué con Néstor y Huenaga. Compañía La Legua estuvo concretando en las instalaciones de la propia cabaña la anunciada liquidación del plantel Paul Hereford después de una larga trayectoria, no solamente de remates, sino de exposiciones. La firma consignataria decidió ponerle punto final a la cría de los animales Hereford. Compartimos en imágenes y luego en placas lo que sucedió con el remate de Compañía La Legua en Coronel Pringles. Primero queremos agradecerle profundamente a La Legua, a Compañía La Legua, a Gloria, a Eduardo, a Julio, a todo el equipo, por habernos dado una vez más el remate y la responsabilidad de lo que significa una liquidación de la cabaña, como es La Legua, de Compañía La Legua, de la liquidación del Paul Hereford. Antes de empezar y decir otras palabras, el presidente de la Asociación Argentina de Hereford, Alejandro de la Tour, va a hacer entrega de un recordatorio y va a decir unas palabras. Muy buenas tardes. Hoy, en una situación un poco triste para la asociación, cuando una cabaña con la trayectoria, lo que ha dejado la raza, tanto por los animales que produjo, como su participación en el trabajo de la asociación, incluso con un expresidente que dejó su madre, se decide a salir de la raza. Son situaciones difíciles que nos toca a todos dar, pero a su vez tenemos una oportunidad para toda la gente que estamos acá de poder adquirir esta genética, introducirlas a nuestros rodeos y, por qué no, algunos empezar a criar esta noble raza. En lo personal tengo una relación con la familia desde hace mucho tiempo. Como navegante me ha tocado mirar la popa bien de atrás del Recluta Quinto un montón de tiempo. Espero que con el tiempo, Caballero Nuevo, poder llegar a dejar la marca que dejó La Legua en la raza, y ya que no vea esa recluta o no vea esa legua de atrás, sino la pueda empezar a ver desde el costado o por lo menos de adelante. Pero muchísimas gracias a la familia Corna, a la familia Simarico, por todos los años en la asociación. Y bueno, que tengan muchísimo éxito en el día de hoy y en los próximos caminos. Bien pensada, con un tiempo tomada, ninguna cosa
porque muchos nos preguntan, ¿no es cierto?, ¿por qué?, ¿por esto?, ¿por lo otro? Ninguna verdadera situación. Las empresas hacen negocios, crían y bueno, y venden, ¿no es cierto?, porque de eso vivimos. Pero en la esencia no hay ninguna verdadera situación. A uno le pasan distintos momentos. Hoy, por ejemplo, miraba y decía, pensé que cuando era chiquitito eran todos jefes. Bueno, las empresas evolucionan, las situaciones, los países, las cosas van cambiando. Y bueno, esto es lo que sencillamente le está pasando hoy. Una evolución de la empresa con decisiones empresariales. Por supuesto, como somos ganaderos y seguiremos siendo ganaderos, la emoción y la pasión por la ganadería va a existir y ya está, acá estamos. Nada más que agradecimientos, porque acá hay gente que sin duda me conocen de chico, que espero que sigan viniendo a pesar de que sea Angus, los que presentamos. Un enorme agradecimiento a la asociación, porque son muchos años de apoyo, de haber estado, pero también un montón de empleados que bueno, que no se los ve, pero que estuvieron muchos años cerca de la lengua, desde el lugar que cada uno ocupa dentro de una asociación. Una mención muy especial para toda la gente de la lengua por el trabajo, para las chicas que están en Buenos Aires, porque hacer este remate en 13 días el que viene no es fácil. Y lo que sigue, que es entregar y volver a encerrar, no es menor. Así que pido un reconocimiento muy especial para la gente, porque realmente uno viene, está, pero los que están todos los días y los que realmente montan esto son ellos. Por supuesto también a Jorge, a Juan y a toda su gente, porque están y seguirán estando con nosotros, pero bueno, hacerse cargo de una liquidación siempre es un punto más. $120,000, $120,000, $120,000, $120,000, $20,000, 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 $20,
60.000, 260, 60. Señora, la espero usted también, ¿eh? 260.000 pesos va una, 260.000 pesos va, lo vendo dos, y en 260.000 pesos lo vendí. 6570, y va con un aplauso, 70. Sin aplauso, 75. 70.000, 270.000 dólares, 2003, y en 270.000 pesos lo vendí. No te espero, Alejandro, seguro. Buscaste un palenque acá por 5 lucas, no. No creo que la precise. Pero no fuiste mal a buscarlo tampoco, ¿eh? 70, una, 72, y en 270.000 pesos fue y lo vendí. Fue. Salieron a la venta 39 toros Paul Hereford puros de pedigree. Se colocaron 38 entre 50.000 y 270.000, promedio 110.526. Jorge Martín de la Serna anuncia su próximo remate. Miércoles 12 de junio, en La Rural de Bolívar, 800 vacunos. Gordo, invernada y cría. Destacamos 15 vaquillonas con garantía de preñez. Aberdeen Angus, marca líquida de Alberto Ciarzolo, excepcionales. Te recuerdo, el miércoles 12 de junio, en Bolívar, Jorge Martín de la Serna, 800 vacunos. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Bueno, Manuel, un día me parece de fiesta, de tristeza, pero me parece de una fiesta bárbara, porque hoy vinieron todos, y todos, lo que digo yo, los que les interesa el Hereford, a buscar la genética de un apellido que se llama Compañía La Legua y un prefijo que se llama Mirasierra. Me parece toda una fiesta. Sí, la verdad que sí, realmente, como dijo Eduardo antes de arrancar el remate, es un día de sensaciones encontradas, pero la satisfacción de que haya salido el remate de la forma que salió y que se haya ido bien desparramada a distintos lugares la hacienda de esta liquidación es algo muy bueno. Me dijo que no iba a hablar, pero yo la voy a hacer hablar igual a Gloria, porque los que nacimos por acá cerca, yo que nací en Indio Rico, me acuerdo cuando vino el primer remate y acá era toda una fiesta de la familia Corna. Me parece que es difícil desprenderse de lo que es el Hereford, Gloria. Y sí, y bueno, ¿qué va a ser? Pero en la vida hay que seguir. Y bueno, una cosa menos. Pero bueno, esperemos que se haya ido bien y bueno, y contentos. Contentos porque gracias a Manuel hemos tenido un lindo remate. Felicitaciones por todo lo que han aportado a la genética argentina a través del Hereford. Muchísimas gracias y eso se lo debo a mi hermano, no a mí, sino a mi hermano. Bueno, Manuel, manos de todos lados y cuando aparecían esos productos bien pero bien anotados, bueno, explotaba el remate. Bueno, eso realmente te da una satisfacción enorme, ¿no? Porque de golpe venir vendiendo vaquillonas en 40.000 y salir a vender vaquillonas en 200 y pico mil, evidentemente la gente se tomó el trabajo y valoró la trayectoria y la genética que había puesta hoy al momento del remate. Recién Gloria lo nombraba Carlos y anoche, cuando estábamos comiendo acá en la casa, yo decía que me acuerdo de chico cuando venía las primeras veces a hacer las boletas acá a La Legua, de verlo a Carlos y de ver lo que fue y lo que es Compañía La Legua. Y yo realmente, de mi parte, para mí es un orgullo enorme haber tenido en las manos mías el trabajo de hoy. Por lo cual estoy súper agradecido a Gloria, a Eduardo, a Julio, a los muchachos de la Lanús Santillán. Y nada, después cuando vamos a los valores y a cómo fue el remate, fue un remate muy ágil afuera en los corrales y fue un remate donde cuando vinimos acá a la pista evidentemente había mucha hacienda anotada, hubieron muchas selecciones y bueno, eso está muy bueno porque quiere decir que la gente se tomó el trabajo de marcar en los corrales y después poder elegir en la pista, ¿no? Bueno, felicitaciones, Manuel, seguramente un orgullo para vos. Haber estado en esta liquidación martillando por lo que significa todo el apellido de Compañía La Legua.
Sí, la verdad que sí, para mí es un orgullo enorme, te vuelvo a repetir, tengo recuerdos lindísimos acá, a Gloria es una mujer que la quiero muchísimo, a Eduardo lo aprecio un montón también, y a Julio que me tortura durante el remate, también el tío Julio es un gran valor, ¿me entendés? Son de esos tipos que uno los quiere porque son así y son queribles. Así que nada, y gracias a ustedes, porque como te digo siempre, Mauri, el trabajo que hacen ustedes de la difusión de todo esto que a nosotros nos apasiona tanto está realmente muy bueno. 130, vamos a trabajar. 130 mil pesos, una primera elección. ¿A dónde? Está tapando 35, 40. 45, 45, 50, 25, 60, 70 y 80, 90 y 200, 220, 240, 230, lo mismo. 220 mil pesos enfrente y va. 220, 20, 20, 20, 20. 220 mil pesos, 20. 230, José. 230, 40, 40 y 50, 50 y 60, 60, 70. A esta altura del partido, 10 lucas más, 10 lucas menos, no te hace ni más rico ni más pobre. 260 mil enfrente va una. 260 mil pesos enfrente para vender, van a vender dos. Ya el señor Sandro. 70 y 80. 80, 90. 90, 300. 300 te espero. 290 mil pesos enfrente para vender y va una. 290 mil pesos arriba para vender y va dos. 310. 10, 20, 20, 30, 30 y 40, 3, 30 más, 330 mil pesos. Un aplauso, muchachos. Bueno, cuando terminemos vemos 340, 350, 350, 350, 360, José. 350 enfrente y va. 350 mil enfrente va una. 350 mil enfrente va dos. Y en 350 mil acá enfrente no te espero. No, José tampoco. No, gracias igual. 356 va dos. 350 y se fue. 360, 370. Te van a pagar con maní. 70 y 80. Vos sabés que allá enfrente. 380, ¿no, José? Seguro. Por 10 lucas la vas a soñar toda la vida. La vas a soñar toda la vida. Gracias igual. 370, 2, 370 mil pesos y verdad. 80. No. Soto, muchachos, en vientre de muchísima categoría. Aprovechenla que no la van a ver nunca más, ¿eh? No la van a poder comprar nunca más a esta. Vamos, 3-8 valen. Vale el 8, vale 7, vale 6, 35 mil pesos para venderlas. 35 mil. 3, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero me parece que en esa plata no debería arrancar. ¿Cuánto vale, muchachos? Pónganle. ¿Cuánto le quieren poner? Razonablemente. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valen? ¿Valen 35 para arrancarlas? ¿Valen 35 mil pesos? Mirá vos. Mirá vos, levánteme la puntería, se le va a arrancar. ¿Qué hace ese ruido este cable, che? Porque no anda bien. 30 mil pesos dice para arrancar y atender el negocio acá, ¿eh? 30 mil pesos, 30 mil, 30 IP, 30 mil. 30, 500, 31. Y un y medio, medio dos. Dos y medio. 32 mil una, 32 mil dos, 32 mil pesos a la derecha, voy a vender y vendo. No espera nadie, seguro que no. Va 2 a 3, 32 mil pesos y vendí. Pasamos ahora a las vacas. 33 Paul Hereford puras de pedigree. Vendidas 22, entre 30 mil y 75 mil, promedio 40.909. 253 puras registradas. De 26.500 a 47.500, promedio 33.863 y 4 Paul Hereford puras de pedigree con cría, 22.500 pesos lo que pisa. Toros y vacas en el remate de Compañía La Legua, liquidación del Hereford. Bueno, Jorge,
en diferentes etapas, yo digo que la Legua marcó en algún momento el rumbo de donde tenía que ir el Jerez, en algún momento donde había que venir a buscar el Angus productivo. Hoy, un día de nostalgia, porque hoy se fue todo el Hereford, la fábrica, el Mirasierras, que tanto imprimió en toda la Argentina la Legua. Sí, sin dudas, es un día de mucha nostalgia. Lo escucharon a Eduardo hoy quebrarse cuando empezó acá la pista, pero tienen una gran alegría que este remate afirma lo que fue el origen y la continuación de la Legua en la raza Hereford. Acá hoy hubo gente de Chubut, San Luis, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y gente de Mesopotamia que no vino por un problema de adaptación de los animales. Pero creo que realmente todo el mundo que vino decidió a comprar, pudo comprar, y que una vez más la Legua debe estar orgullosa por lo que ha hecho por la raza. Y a los compradores realmente felicitarlos, porque se llevan la genética de una de las mejores razas en Hereford. La gente siguiendo a la Legua y también con muchos clientes de Lanús y Santillán. Bueno, yo te diría que, modestia aparte, realmente me hubiese gustado ver más gente de la raza también, ¿no? Pero hay un trabajo que hemos hecho entre todo el equipo y creo que hoy se plasmó en las ventas. Gracias, Jorge. Felicitaciones por esta fiesta que fue la Legua en esta liquidación del Hereford. Sí, sin ninguna duda. Gracias, Mauri, por cubrirnos siempre. Y bueno, estaremos el 13 nuevamente acá. Ya lo escuché a Eduardo avisarle que va a dar 40 apuros registrados. La hacienda yo la vi hace un mes. Ya he subido algunos videitos y todo. Y no, está buena, está excepcional. Y bueno, la Legua es la Legua. Los esperamos ahora el 13. Martini Alonso anuncia su próximo remate. Miércoles 5 de junio, desde Coronel Suárez, 1.400 vacunos. Entrando, 750 gordos, 650 de invernada. Destacamos, 450 novillitos y terneros y 200 vaquillonas y terneras. El miércoles 5 de junio, en el Coronel Suárez y desde las 14.30 horas, Martini Alonso, 1.400 vacunos. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. 200 en elección para Ricardo. 200, 180, 150, lo mismo. 120, y va a trabajar, 120 mil pesos, dicen para mí lo que vale mucho más plata y va. 120 mil pesos, 20 mil, 130, 140, 150, 50 y 60, 60 y 70, 70, 80, 80, 80, ¿no? 70 nada más, vale mucho más plata todavía. 170, 80, 80, 90, 90, 200, 220, 20, 40, 40, 60, 260 frente, 260, 280. 270 lo mismo. 270 lo mismo, Germán. 70 y 80, 80, 90. Déjame llegar. 90, 300. 320. Gracias igual. 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil. 300 mil pesos van a vender dos. Y en 300 mil pesos voy a vender y vendí. 310. Seguro que no. 310, 320. 310, sí, dijiste, ¿no? 310, 320. 320, 330. No, gracias igual. 21, 22, 320 mil pesos y se fue. Primer lote de la tarde, primer lote de la mañana. Me dicen ustedes, repito, plata abriendo, que van en cuanto que dicen que le quieren poner. Lo que me digan, acá quiero que ustedes me lleven por delante a mí. No quiero apurar a nadie, lo que ustedes me digan yo les voy a trabajar. ¿Cuánto vale? Por pedir el dividendo, vale 50 mil o algo parecido. Vale 50, 48, 45, 43, 40 mil para arrancarlas. 40 mil para venderlas. ¿Cuánto le quieren poner? Lo que me digan, razonablemente y repito, van a trabajar.
Paren 4-0. Paren 40 en el peso para Douglas. Paren 40 para Carlas. ¿Cuánto le quieren poner? Lo que me digan, yo trabajo. Vamos, ¿cuánto vale? Primer lote de la mañana. 3-5 acá. 35, me vas a hacer echar. 35 mil pesos, 5 mil. 35 mil pesos, 5. 37, 40, 42. 45. 43 lo mismo. 42 mil, los arrancaste como quisiste, te quedaste a mitad de camino. 42 mil pesos valen 50 galopando, ¿eh? 42 mil pesos, 2 mil y 1. 42 mil van a vender. Y en 42 mil pesos voy a vender y vendo. Nadie más nada, seguro. Si no lo veo, me pegan un grito, ¿eh? 4, 2, 1, 2, 42 mil y vendí. 35 mil pesos, 5 es oferta para arrancar y va. 35 mil, 5, 5, 5 mil 1. 35 mil pesos, 5 mil 5 para vender, van a vender 2. Y en 35 mil pesos voy a vender a sola oferta y se van. Nadie más nada. Sí, no soñaban comprar un vientre de la lengua de esta plata, ¿eh? 35 mil, última 1, última 2. 35 mil pesos, 5. Fui la vendí. Pasamos ahora a lo que dejaron las vaquillonas. 24 puras de Pedrigue, de 35 mil a 370 mil. Promedio 79.874 y 169 Paul Jerez por puras registradas de 25.000 a 48.000, promedio general 33.550. 193 vaquillonas, compañía La Legua, liquidación del Jerez por. Bueno, me voy a meter con la pasión, porque en la pasión me parece que quedó reflejado este remate. Arrancando con las palabras tuyas acá en la tribuna, Eduardo, desprenderse de algo tan importante como es la marca Mirasierras, es todo seguramente una tristeza, como dijiste, pero es una etapa nueva, pero estar acompañado de tanta, pero tanta gente de todos lados, debe dar un respaldo bárbaro. Bueno, vos sabés que hoy empezaba a venir gente y uno al principio, vamos a hacer una confesión, veía como que faltaba un poco de gente. Y en un momento hablando, antes del mediodía, por supuesto, hablando con una persona, me dice, no te olvides que esto es todo Hereford nada más. Uno acostumbrado al remate con Angus y demás, y después uno entra al galpón y ve el galpón lleno y dice, misión cumplida. Hablar de Mirasierra, yo digo, me vienen muchos recuerdos, pero me viene el recuerdo del Nacional, aquel gran toro que marcó toda una época en un momento que la ganadería argentina y principalmente el Hereford no sabía para dónde apuntar. Y el Nacional me parece que marcó todo un rumbo para el futuro del Hereford. Bueno, para nosotros fue una coronación porque habíamos traído el toro Power Play y él era su hijo. Y vos bien sabés que La Legua siempre tuvo un tamaño más intermedio, más de producción. Y ahí se empezó el Hereford de alguna manera, y no porque sea el Nacional, pero sí porque hubo un cambio en la raza, en ir a un animal un poco más productivo, ¿no es cierto? Y bueno, y es verdad lo que vos decís, el toro era un toro bien clasudo, ¿no es cierto? Y bueno, acá había hijas de Nacional. Sí. Y que marcó la vuelta al animal productivo que necesitaba la Argentina para el Hereford. No, sin duda, para el Hereford, para el Angus, para la raza de carne, sabemos que entre el show y la producción hay una diferencia y bueno, tienen que juntarse lo más posible porque es lo que necesita la Argentina, la ganadería, más para este momento que estamos todos esperando. Una nueva etapa y hablo del futuro, porque dentro de pocos días aquí se va a hacer el remate, el tradicional de invierno que hace La Legua y me parece una vuelta de hoja. Dejar el Hereford, pero apuntar bien fuerte al Angus. No, sin duda que sí. Y ya estos días veníamos trabajando los dos remates juntos porque está muy encima, y más encima de lo que creíamos cuando pusimos las fechas. Y por supuesto que sí. Y recordarle a la gente que hoy vendimos el Pedigree y las hembras puras registradas y que los toros Hereford puros registrados se van a vender en el remate del 13 de junio, en el remate del 26 de septiembre de Primavera de La Legua, en el remate del 12 de septiembre en Vidal y en el remate del 6 de agosto en Curuzú. O sea que la producción del Hereford puro registrado se vende donde La Legua sigue vendiendo este año. Felicitaciones y gracias por permitirnos compartir para nosotros momentos bárbaros al lado de las vacas.
Al revés, siempre les digo y les agradezco que apoyen a la ganadería, que acompañen todo, porque el sector necesita siempre que la gente sepa y se entere, y bueno, ustedes son los que lo hacen posible. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Viernes 7 de junio, desde las 9:30 en Villa Huidobro. 1.500 vacunos, Gordo, Invernada y Cría. Viernes 14 de junio, en Buena Esperanza, San Luis. 3.000 vacunos. Y el miércoles 19 de junio, televisado desde la Sociedad Rural de Realicó. Alfredo S. Mondino y sus próximos remates. No te voy a decir que no. 13 mil pesos, 13 balas 22. Voy vendiendo este lote de acá, son más pesadas que las anteriores, no están registradas. 13 mil 2, 13 mil 3, y en 13 mil pesos solo oferta y la vendí. Y para finalizar, 300 piezas entre donantes, embriones, terneras. Y también debemos agregarle 25 dosis de semen. Pero arrancamos con las donantes. 6 Paul Hereford entre 50.000 y 370.000, promedio 194-166. 74 embriones entre 10.000 y 17.000, promedio 14-332. 31 receptoras, de las cuales se colocaron 22, de 40.000 a 185.000, promedio 51.000. 20 terneras Paul Hereford puras de Pedrigue, de 30.000 a 78.000, promedio 40-333. 93 Paul Hereford puras registradas, de 13.000 a 18.000, promedio 15-381. 17 terneros Paul Hereford puros de Pedrigue, de 35.000 a 115.000, promedio 66-67. Y 59 terneros Paul Hereford puros registrados, de los que se colocaron 30, de 20.000 a 32.500, promedio 24.344. Se colocaron además 25 dosis de semen a un promedio de 1.443. Compañía La Legua, liquidación del Paul Hereford. Bueno, Julio, ni le pregunté a Eduardo porque seguramente se iba a emocionar un poco más. Seguramente cuando se empezó a vender la primera vaca se te habrá caído un lagrimón por todo y por cada una de las cosas que hiciste en este Hereford aquí en La Legua. Bueno, son muchos años, son casi 50 años, así que te das cuenta que... Pero mirá, no fue tanto hoy cuando empezó a venderse, sino ayer a la tarde salía para venir a instalaciones y cuando salí, esas cosas que tiene uno, di la vuelta por atrás y pasé por la cabaña. Y cuando en la cabaña no vi ningún Hereford, ahí me agarró un algo raro, ¿viste? Sentí. Porque ya se había venido toda la hacienda, se había encerrado ya en las instalaciones. Y ahí realmente sentí el cimbronazo, ¿no? De que no había más Hereford, en La Legua que se iba. Y bueno, pero yo desde el primer momento que tomamos la decisión dije que la Hereford, como lo dije hoy en la tribuna, nos dio muchos sabores, por supuesto, pero muchas satisfacciones en todos estos años. Entonces creo que había que despedirla con alegría. Si bien uno tiene adentro algo que le queda por esos tantos años que estuve metido en esto, pero hay que despedirla con alegría y hay que estar pensando ya en el futuro. Yo soy grande, pero sigo pensando en el futuro y ya estoy pensando en el 13 de junio, en el remate de Angus, en la raza Angus, y seguir para adelante, ¿no es cierto? No volver para atrás y no vivir de los recuerdos. Los recuerdos son lindísimos, pero hay que vivir el presente y el futuro. Julio, ¿vos no crees que ustedes marcaron en algún momento, yo digo, cuando salió el gran campeón Hereford con el Nacional, era un momento que no se sabía si íbamos para el grande, para el chico, y me parece que La Legua marcó una moderación de un Hereford productivo que, bueno, hoy quedó plasmado con toda la gente que vi. Bueno, nosotros siempre luchamos por eso, por el Hereford productivo, metimos la pata como tantos otros, o sea, no me voy a
a desligar y usamos por ahí en su momento genética que no era la mejor, pero después nos dimos cuenta y entonces retrocedimos y volvimos y, como vos decís, el Nacional marcó un antes y un después y empezamos a buscar ese animal moderado porque, y por eso tantos años en Palermo, que realmente vos llegabas y era, se medía la altura en esa época y decías, che, ¿cuánto mide el toro nuestro? Tanto. Ah, bueno, somos cuarto premio, somos quinto, somos primero, somos mención. De acuerdo a la altura, era así, pero sí teníamos una satisfacción y decíamos, no estamos equivocados, porque si bien íbamos para atrás en los premios, íbamos para adelante en las ventas. Y muchos años fueron ventas de la Legua en Palermo, muy buenas, porque la gente buscaba ese tipo moderado y no ese animal que no era bueno para la raza, grande, patón, sin carne. Creo que eso nos marcó y fue el rumbo que tratamos de seguir siempre y creo que, como vos decís, hoy está marcado que tanta gente vino a buscar esa genética. Vuelta a la página, 13 de junio, la cita obligada como siempre acá en el remate de invierno, donde van a salir a la venta los toros puros registrados. Bueno, por supuesto, el 13 de junio salen 220 toros, de los cuales hay 30 Paul Hereford. O sea que ya lo anunciamos, que el Paul Hereford este año lo vendíamos en el remate de La Legua, en Cruzucuatía y en Dolores. Y esas van a ser las cuatro últimas ventas de Hereford de La Legua. Pero en todo lo demás va a ser Angus. O sea que el 13 de junio vendemos casi 200 toros Angus entre Pedri y puro controlado, de los cuales vendemos destacados padres de cabaña, tanto en Angus colorados como en Angus de Pedri, negros. Creo que toros muy interesantes y un lindísimo lote, muy parejo, muy homogéneo, de Angus puro controlado y lo mismo en vientre. Recomiendo que vengan el 13 de junio, pues hay un lote de vaquillonas, prácticamente 200 vaquillonas puras controladas y más, y 100 vacas realmente muy, muy, muy buenas. Y también 30 vaquillonas de Pedri, donde hay muy buenas vaquillonas, incluso como futuras donantes, madres de plantel. Gracias, Julio. Y gracias por dejarnos participar, como siempre, de esta fiesta que para nosotros es estar entre las vacas, es estar entre la gloria. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre en estos acontecimientos. Y bueno, en 13 días los esperamos siempre en La Legua y temprano, porque estamos en los días más cortos del año, o sea que el remate de junio también lo empezamos antes de mediodía con el almuerzo de la americana, así que a las 11, la idea es arrancar a las 11 para no terminar tan tarde. Hoy se nos hizo un poco tarde porque el Pedri, si bien se vendió muy bien, hay muchísimas selecciones, embriones, receptoras, todo eso llevó mucho tiempo y se nos hice un poco tarde, pero bueno, el 13 de junio esperamos que sea más, no demore tanto y podamos terminar antes. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de Remate Feria Generales, miércoles 5 de junio. En Arboledas, Monasterio Tattersall. En Bransen, Faena para Jauregui Lorda. En Coronel Pringles, Jorge Aguirre Urreta. En Coronel Suárez, Martín y Alonso. En La Prida, Monasterio Tattersall. En Tandil, Sucesores de Brivio. En General Belgrano, Daniel Blanco y compañía. En Hasenkan, Consignataria Hasenkan. En Oliva, Emilio J.R. Servato y compañía. En Providencia, AFA. En Rafaela, la cooperativa de Guillermo Lengman. Y en Serrano, Córdoba, Consignataria Serrano. Cartelera de remate ferias el jueves 6 de junio. En Azul, Néstor Iguenaga. En Bahía Blanca, Consignataria Víctor Yercasti. En Cacharí, Guala Sociedad Anónima. En Capital Federal, Televisado de Campos y Ganados. En Monte, Pedro Noel Idey. En Vieites, Jauregui Lorda. En Ayacucho, Daniel Blanco y compañía. En Canadá Rosquín, AFA, Agricultores Federados Argentinos. En Carué, Abelasturi. En La Prida, Ganadera Sariqueló. En Las Flores, es Valiente. En Marcos Juárez, AFA.
en San Pacho Eduardo Travaglia, en San Cristóbal y San Justo, Ganados Remates, y en Victorica La Pampa, Vicar Ganadera. Carretelera de Remate Ferias, viernes 7 de junio. En Bernasconi, Néstor Hugo Fuentes desde las 11. En Bransen, Pedro Noel Irey con el especial de Invernada y Cría. En General Alvear, Orella SRL. En Saladillo, Siberu y Compañía con Invernada, Cría y Reproductores. En Villa Guido, Bromondino. En Enseres, Tradición Ganadera. En Esquina, La Ganadera de General Ramírez. En Gualeguaychú, Holando Argentino para Fracarol y Ronconi. En La Paz, Hasenkan, en Lincoln, Ganadera Granada. En Los Urgentes, Marino Ferias. En Margarita, Televisado de Abelenda y el Cimarrone. Y en Oliva, Emilio J. Cervato y Compañía.